Por Facebook, Irene Mora le pregunta, ¿está consciente Cecilia Romero de que un reino dividido no puede prevalecer y da una mala imagen? ¿Está bien? Pero le pregunta eso, ¿está consciente de ello? Sí, estoy consciente, por supuesto. Claro que estoy consciente y estoy ocupándome de que no se divide el reino. No se divide el reino. Garganta Azul, así se llama. Ah, dice. Ese es muy conocido. No sé quién sea, pero lo... Okay. lo si lo ve, le lo pregunta veo, seguido. Lo oigo, saca cosas. Ok. Me dice que le pregunte sobre su supuesta cercanía con el grupo de ultraderecha, el Yunque, y si este existe. Pues mira, yo he oído varias veces que dicen que es como el chupacabras, que todo el mundo habla de él, pero nadie sabe dónde está. Entonces, pues, ¿usted no pertenece al Yunque? No. No. ¿Su esposo dicen que también pertenecía? Qué barbaridad. Pues no. No. ¿Usted nunca ha hecho un pacto secreto ni tiene un nombre así para reinstaurar el reino de Dios en la tierra? A ver, a mí me gusta decir las cosas como las pienso y como las creo. Algunas personas me han criticado mucho por eso, porque de repente se me pasa lo franco. Entonces yo digo, y sabes que esto no me gustó, no estoy de acuerdo con aquello. La transparencia ha sido una divisa en mi vida. Y siempre le he dicho a la gente, mira, a mí que me juzguen por lo que hago, no por lo que no hago. Okay. Si tiene una visión como católica, ¿que permea la forma de ser política? No cabe duda. Este tema de las cachuchas que uno se quita y se pone y pues ve a misa, pero que quítate el logo del PAN o no pongas a la imagen de la Virgen de Guadalupe en tu oficina, me parecen hipocresías. Yo soy lo que soy y soy católica, mexicana, panista, ciudadana. Mujer. Mujer, claro. Le voy a las Chivas. Ah, ¿sí? Pero soy lo mismo en todas partes. No puedo dividirme. Esto es, creo que, una malformación que hemos un poco heredado, esa hipocresía. Yo recuerdo todavía en la primaria que decía la monjita en la escuela, vamos a quitar el crucifijo porque ahí viene el inspector. Ay, por favor. Esas cosas ya no son para este momento y para este siglo. O sea, ¿sí estaría a favor, además de una educación religiosa, en las escuelas? Sí, por supuesto, libre, no obligatoria, por supuesto, claro que sí. Okay. Ignacio Suárez, Ceci, ¿duerme tranquila después de la matanza de migrantes de San Fernando? El Instituto Nacional de Migración está coludido hasta hoy con criminales. Mira, yo tuve una experiencia maravillosa siendo comisionada del Instituto Nacional de Migración, el gobierno del presidente Felipe Calderón. Estoy muy contenta de los logros que hicimos en el Instituto Nacional de Migración. Colaboramos a la elaboración, o de hecho, elaboramos la ley de migración que está hoy vigente, que por supuesto después sufrió muchas modificaciones a la hora de pasar al Congreso y todo esto. Avanzamos mucho en la conformación de un equipo de servicio, por supuesto, a partir de una situación gravísima de corrupción, de abandono, de falta de ubicación adecuada del Instituto Nacional de Migración en el propio organigrama gubernamental. Te podía decir miles de cosas al respecto. Por supuesto que un tema es la corrupción, que todavía, ahorita creo que ha crecido inclusive de lo que logramos bajarla en ese entonces, y este entramado de responsabilidades que tiene que ver con el tráfico de personas, que no corresponde, por supuesto, como en su momento lo dije, a migración más que de manera muy, muy lateral. Ahí entra la policía, los gobiernos de los estados, una serie de cuestiones muy complicadas. Por supuesto que yo tuve momentos muy difíciles, por supuesto que el perder una sola vida es una tragedia, y por supuesto que inclusive en mi vida, no solo profesional, sino personal, tuvo una implicación importante. Eso es cierto, pero yo siempre he dormido muy tranquila. Okay. Margarita, no, Roberto Almazán Herrera. ¿A quién apoya? ¿A Madero o a Cordero? Yo soy la presidenta del PAN y tengo la obligación de promover la civilidad en las campañas, la transparencia en los procesos. O sea, no nos va a decir, pero no usted lo voy a decir. Va a votar. Yo voy a votar, voy a ejercer mi derecho, claro que sí. ¿Y nos va a decir por qué? Y no les voy a decir por qué. Ok, muy bien. Margarita Amador y Claudia es Claudia, Marga Amador y Panaclo. Una muy enojada dice, el PAN piensa que somos tontos, dice. Es
una pena que cada día den la mala nota a nivel nacional. Urge retomen la coherencia y vean a los ciudadanos antes que sus bolsillos, así dice. ¿Por qué está habiendo tanta división interna? ¿Hay un desorden? El crecimiento del partido, la crisis que significó la pérdida de la presidencia de la República, el ingreso al PAN de algunas personas que no comparten el ser del Partido Acción Nacional y su espíritu de servicio, la mala dirección en algunos espacios, la búsqueda de la satisfacción de intereses personales, esas cosas que suceden en los conglomerados humanos también suceden en el PAN. Pero somos muchos más los panistas que nos levantamos cada día pensando en hacer una obra buena, un servicio a la comunidad, una iniciativa de ley, implementar una política pública, llevar a cabo una jornada azul, tener talleres de capacitación, abrirnos a la ciudadanía. Es un reto importante del PAN, coincido con quien dice eso en la parte donde expresa Margarita que hay que estar Amador. Más cerca de la ciudadanía. Esto es algo que en lo que estamos caminando, estamos saliendo del bache, tenemos esperanza, tenemos ánimo, tenemos 75 años que hoy estamos honrando para proyectarlos hacia el futuro. Muy bien. Mercedes de Diego pregunta, ¿el PAN se está convirtiendo en un partido tipo el Verde, como más franquicia familiar que opción de ciudadanos? Yo creo que en algún momento de la historia del PAN fuimos familias del partido que nos veíamos, que nos conocíamos todos. Hoy es exactamente lo contrario lo que está pasando con el PAN. Estamos creciendo, estamos incorporando nuevos ciudadanos y estamos corriendo los riesgos del crecimiento, pero es al revés precisamente. Vamos adelante, vamos hacia una universalización de la posibilidad del ingreso al PAN. Okay. Vicencios, @Vicencio77, que su nombre en Twitter es CRL77, dice, ¿cómo lograr que todo el PAN vote en contra si muchos tienen intereses claros con las televisoras? Supongo que se refiere a la ley de telecomunicaciones. Yo también supongo, estamos haciendo el trabajo conjunto e institucional entre los grupos parlamentarios y la dirigencia del partido para definir los temas en los cuales el PAN debe permanecer en unidad. Por supuesto, hay posiciones y puntos de vista divergentes que trataremos de encauzar hacia una votación unánime. Esto no lo podemos garantizar de ninguna manera y no puedo yo anticipar ni puedo comprometerme a lograr un voto unánime del partido. Yo espero que esto pueda suceder y estamos trabajando en el camino de que esto sea. Margarita Zavala, cuando era diputada, un día me dijo que en el PAN los debates eran muy intensos para decidir si votaban o no, que hasta mentadas de madre había, pero a la mera todos salían a votar juntos. ¿Sigue siendo así, cree? En términos generales, sí. La prueba la tenemos en las discusiones de reformas constitucionales en diciembre, prácticamente todas, salvo una votación, creo que tuvimos dos votos en contra. Prácticamente todas, a pesar del ruido y de Cordero está en contra. Sí, que cómo estaban y que el grupo dividido, a pesar de eso, se logró unidad en lo esencial. Entonces, salvo pequeñas excepciones, espero que siga siendo así. Jaime Álvarez manda una pregunta bien rara, pero se la voy a hacer tal cual. Dice, un pato pone un huevo en la frontera de México y Estados Unidos. ¿De quién es el huevo? Yo no sé, yo me comprometí a preguntar lo que mandar. Pues, ¿de dónde venía el pato? Ah, ok, la nacionalidad del pato. Tiene que ver, claro. Okay. Si el pato venía de un ranchito acá del lado de México, pues el huevo es de México, ¿no? Yo creo. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Katia. Mucho gusto.